Las costas de Galicia y Asturias están siendo azotadas por un fuerte temporal que ha causado múltiples daños y ha obligado al amarre de gran parte de la flota pesquera. Por primera vez, una multinacional británica, la Barclays Bank, ha decidido suspender sus operaciones comerciales en Sudáfrica. Ronald Reagan ha reunido inesperadamente a sus principales consejeros de política exterior en la Casa Blanca para tratar de la crisis abierta por la venta clandestina de armas a Irán. En Filipinas, superada la inminencia de un golpe militar, la situación política está pendiente de la formación del nuevo gobierno de Cory Aquino. Dentro de solo 3 horas y media, a las 12 en punto, se cerrará la campaña del referéndum OTAN. La Junta Electoral Central ha autorizado a los ciudadanos a expresar su voto en el referéndum en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. Hoy el petróleo del Mar del Norte se ha vendido a 11 dólares 25 centavos para el mes de julio, el precio más bajo en la última década. Jugados esta tarde los 14 segundos que faltaban del partido de baloncesto Barcelona-Real Madrid, el resultado final ha sido de 88-92, favorable al equipo blanco. El Estado se gastará 3.500 millones de pesetas en la celebración del referéndum sobre la OTAN. Tropas leales al presidente Ferdinand Marcos han disparado, produciendo varios heridos, contra manifestantes que piden la dimisión del dictador. Los reyes de España, que hoy han iniciado su segundo viaje oficial a la República Federal de Alemania, han encontrado una acogida muy positiva en los medios informativos del país. El paro durante el último trimestre de 1985 ascendió a 2.934.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Juan Carlos, un niño de 12 años, recibe en estos momentos en trasplante un corazón y un hígado donados tras su llamamiento en el programa Informe Semanal del pasado sábado. El rey de España y el de Marruecos se entrevistan esta noche en Marrakech, ciudad donde tienen lugar los actos conmemorativos del 25 aniversario de la coronación del monarca marroquí. La justicia militar se integrará en el Poder Judicial, único que emana de la Constitución. Esta reforma, según el ministro Serra, era deseada por los militares. Irlanda del Norte se encuentra paralizada por la huelga general convocada por los protestantes unionistas, contrarios al reciente acuerdo firmado entre Dublín y Londres.